Ya vale, me va a matar. Vale. Aló. Aló. ¿Sí? ¿Aló? Oye, sí. Hola, ¿cómo estáis, Rulitos? ¿Qué pasó? Ya voy viajando a Santiago. Llegaría en un rato más. Pero tengo que decirte algo. Se me dio el cargador de la cámara. No sé cómo lo vamos a hacer. Pero Ulises. Ya, pero no tenemos hijos. Oye, ¿y si...? Una agüita, ¿quién agüita? Y si, no sé, pues nos Una agüita, juntamos un para chat, ¿quién arreglar el agüita? tema. Uno, ¿cómo nos vamos a juntar si estoy leyendo los ensayos? Dos, fue la única cosa que te pedí. Lo único. O sea, no te di más tarea porque sé que los hombres son monofuncionales. O sea, te pedí traer el cargador y todo para poder hacerle el video y ahora me venís con esto. No, es que esto no tiene nombre, no sé. Te voy a reprobar del curso, yo creo. No sé, no sé qué hacer. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Esa historia en parte fue cierta. Y espero que hayan aprendido harto, que les haya gustado el curso, sus compañeros, la buena onda acá, y que se lleven algo bueno en su corazón y todo eso. Y también los quiero dejar para unas impresiones que hicieron sus compañeros y también parte del staff. Y espero que les guste. Nos estaremos viendo en la ceremonia, ahora estamos editando el video. Espero que les guste todo, que salga bonito. Y eso, que estén muy bien, nos vemos. Chau, chau. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking. Un poco más de esperanza. Este tema ambiental es bien complejo en el país y cuando uno elige entrar en esta dinámica educativa, aprender de otro, y en ese sentido este curso ha sido bastante motivador, esperanzador, y también entrega luces y nociones que permiten fundamentar de mejor manera el trabajo que en mi caso como profesor desarrolla. Bueno, con respecto a si el curso cumplió mis expectativas, claramente las cumplió. De hecho la superó porque no solo nos enseñaron lo mencionado en la malla curricular, sino que también se formaron debates dentro de estas clases, donde cada uno pudo aportar con su conocimiento, experiencia, dudas. Y bueno, no solo se formó un ambiente profesional y agradable, sino que también se formó un ambiente amistoso, donde cada uno pudo expresar realmente su pasión por el medio ambiente. Más que nada esperaba aprender, ganar experiencia, conocer gente, en especial como ser un elemento positivo al cuanto al cuidado medioambiental. No sé, me fijé
fijado que vivir tanto en la ciudad, uno no va tomando conciencia de lo que realmente es cuidar el medio ambiente, de lo que es interactuar con la flora, con la fauna, identificarla, tener conducta adecuada. Entonces me pareció que este curso era una buena herramienta para poder ser un elemento que realmente aporte a la salida y ahí también ayudar a nuestra sociedad difundiendo un poco el tema. Haber sido parte de la escuela de verano de CODEF fue una experiencia súper motivadora para mí. Aprendí muchas cosas nuevas sobre la conservación. Conocí un grupo de gente muy bonito con el cual comparto muchas ideas, lo cual me deja esperando de CODEF más actividades de aprendizaje y espero ser voluntaria para seguir apoyando con otras personas al cuidado del medio ambiente. Que sigan creando instancias como esta para que la gente que no tuvo la oportunidad de estar en el curso sí tenga la oportunidad para aprender las cosas que hemos aprendido y que nosotros que sí estuvimos en el curso para que podamos aprender cosas que no hemos aprendido todavía y también que sigamos teniendo la como esos espacios para conocer a gente con los mismos intereses. Me inscribí al curso de CODEF en respuesta a un compromiso con el planeta Tierra, con esta gran casa que todos habitamos, para poder adquirir el conocimiento, las herramientas, para poder transitar esta vida de la forma más armoniosa posible. Y también para conocer gente que comparta estas mismas afinidades. Por eso. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien. Les comento, mi nombre es Diane Gutiérrez, soy parte del voluntariado de CODEF y tengo el agrado de hacer este video para dar agradecimiento, primero que todo, a las personas que me organizaron este evento, a las personas que me ordenaron, crearon el material y todo, y los temas que se iban a tocar. Darles gracias por esta gestión porque realmente, por lo menos para mí, fue muy provechosa. Fue algo que la verdad no tenía expectativas y me llevo bastante información, pero también, aparte de conocimiento, también muchas ganas de poder seguir adelante, de motivarnos y de hacer más cosas afuera. Quiero darles las gracias a ellos y también a ustedes, por supuesto, porque están participando, tienen un pie acá, adelante, la motivación, y el otro solamente falta trabajo. Así que, de verdad, estoy muy feliz, muy contenta, porque somos parte de esto, y la idea es que hagamos cambio. Eso es importante, así que de verdad los felicito a todos, y este es nuestro día, tenemos que disfrutarlo a concho, y bueno, como dice una palabra, afuera está la realidad. Así que nos quedamos con eso para que podamos hacer trabajos grandes afuera. Y de verdad, la fauna, la flora, nos necesita. Nos necesitan muchas manos. Bueno chicos, así que un beso enorme. Y eso, tengo que grabar rápidamente. Que estén bien, nos vemos. Adiós. Quisiera dejarles un saludito después de ahora que está terminando el curso. Felicitarlos y agradecerles a todos porque han sido una generación, un grupo maravilloso, súper bueno en todos los sentidos. Se pudo cumplir los objetivos que esperábamos de este curso, de lograr generar un espacio de encuentro para jóvenes como ustedes y de otras edades también, no solo, que pudieran conversar, que pudieran encontrarse en torno a la protección del medio ambiente, a estos intereses. Y les dejo la invitación de que si bien el curso ha sido un avance, que para ustedes sigan en este camino de cuidar la naturaleza. Y desde las formas que les parezcan pertinentes. Cada uno tiene su forma de poder aportar. Así que continúen en esto. Les agradezco por haber sido parte de este curso, ha sido maravilloso y espero seguir viéndolos en este medio. Un abracito a todos.